muchas facciones. Creo que hay como tres. Ahora mismo estamos en la tercera ola del feminismo. En la tercera ola. Ajá. Pero dentro del mismo feminismo hay otros, han surgido como otras ramas dentro del mismo feminismo. O sea, no todas las feministas están con la sinvergüencería, perdónenme el término, de ir a desnudarse y decir eso, que... Entonces, eso se llama feminazi. Podemos... Oh, excelente. Correcto, ese tipo de mujeres... Vamos a analizar un punto entonces. En la mitología griega, o en la mitología, ¿qué significa un elemento o un cuerpo que tenga 3 o 4 cabezas? Es un monstruo. Entonces, si no tienen una misma dirección, eso es un monstruo lo que están creando. O sea, es algo que además de ser mitológico, es una payasería. Entonces tú crees que... Está bien, pero perdóname. Entonces en ese punto, ¿tú crees que la religión es un monstruo? No es la religión tiene distintas facetas. No es un monstruo porque tiene un dios, aunque tienen diferentes nombres. Entonces, ajá, entonces Buda es el mismo dios al que nosotros creemos. No, pero los que adoran a Buda... De hecho, Buda no es... De hecho, ahí hay que aclarar, porque Buda no es... Dame el trape, espérate. Porque, el budismo, y no es el tema de esta... Es una doctrina. No, no es una doctrina, es un pensamiento filosófico, no es una religión. El budismo. Ahora, el hinduismo, el islamismo, las religiones africanas, sí, esas sí son una religión, pero el budismo no es una religión. Por tanto, Buda no es Dios. Eso era entonces un pensamiento, o sea, una persona que pensaba, un pensador. Claro, exactamente. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con que ella sea la presidenta del PLD? No que una mujer... Candidata a la presidencia. No que una mujer no sea en este momento la presidenta o presidente, sino la persona de Margarita. No, o sea, está preparada. No, yo creo que Margarita todavía no. No, pero Santo, tú cambiaste ahora. Sí, ahora cambió. Cambió, sí. Antes tú me dijiste que era la mujer. Sí. Que no estábamos preparados. El país no estaba preparado. Dije la mujer refiriéndome a Margarita, pero podemos... Dijiste la mujer, no Margarita exclusivamente. Ah, bueno, pues entonces Margarita no está preparada para ser presidenta. Se acabó el tema, entonces, perfecto. Ahí mismo. Y verdaderamente yo, como dijo Luis, yo no soy... ¿Usted está de acuerdo con que Margarita sea presidenta? No, yo entiendo que el tiempo de Margarita Cedeño como candidata a la presidencia, pasó. Ella misma lo enterró. ¿Y por qué pasó? Porque ella nunca ha sido presidente. Porque sí. En el tiempo que estuvo no lo supo aprovechar ni su... Pero... Oye, que no supo aprovechar. No, espérate. Mira, tú sabes que no, Luis. Mira a lo que yo me refiero. Es de verdad, hay que ser sincero porque una cosa no tiene que ver nada con la otra. Pienso que sí hizo muy buen trabajo cuando era primera dama. Habló muchísimos... Pues entonces no desperdició el tiempo. No, un segundo, espérate. Hizo muchísimas cosas excelentes cuando era primera dama. Su despacho, puedo decirte que abrió muchísimos frentes a madres solteras para que ellas se ayudasen tanto. Eso fue cuando fue primera dama. Ahora bien, cuando fue vicepresidenta, no se dio el calor o la manifestación de una líder que representa a la República. Mira, si Margarita, es lo que yo entiendo, y tenemos que comenzar con la otra parte, pero si Margarita Cedeño, por ejemplo, había aprovechado el momento cuando... por varias ocasiones la llamaron a ser vicepresidenta, rechaza y trabaja mejor la candidatura a ser presidenta de la República. Señores, yo dije aquí, y vuelvo y lo repito, Margarita terminó de hundirse cuando el excelentísimo expresidente de la República, Danilo Medina, impone por encima de todo el mundo a Gonzalo Castillo. Sí, claro. Entonces, cuando tú ves esto y tú dices, pero Margarita pudiera haber sido la candidata presidencial. el año en las elecciones pasadas, no iba quizás a ganar, pero al PRM le iba a hacer un hoyo. Eso iba entonces a ayudarle a que su candidatura se fortaleciera, porque eso fue lo que pasó con Luis Abinader. ¿Qué pasó con Luis Abinader? En la primera vez que Luis Abinader se lanza como candidato presidencial, Luis no gana. No gana. Pero cuando vuelve y se lanza, ya la gente lo conocía. Entonces, con Margarita, yo creo que el PLD, lamentablemente el PLD ya está pasando a ser de una fuerza mayoritaria a una facción. No, tampoco estoy de acuerdo con esa parte. No soy PLDista tampoco, por si acaso. No lo sabes. No, yo no soy PLDista. Yo no me entiendes de hater de todo. No, yo siento que el PLD todavía mantiene esa fuerza. Bueno, no tan agresiva como antes, pero sí mantiene una buena fuerza todavía. Lo que siento es lógico, ha sido drenada por la fuerza del pueblo, quien a lo largo del tiempo pues, entonces se ha ido fortaleciendo también. Lo que entiendo con Margarita es que todavía para mí es una figura que se está imponiendo ahora mismo, y el hecho de que se está imponiendo ahora mismo entonces hace que las bases se sientan incómodas, porque al igual que Margarita hay otras personas que tienen también la misma o mayor capacidad que ella para mantener, para también optar por ser el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces cuando tú como presidente de un partido entonces estás imponiendo a una persona por encima de las capacidades de otro, pues entonces las bases se sientan incómodas, porque es que tú me estás imponiendo porque tú eres el presidente. Y hemos visto, por ejemplo, Rafael Paz, que salió ahora mismo, salió por esa situación, porque él y otros jóvenes también quieren reformular el PLD, porque el PLD se está convirtiendo, si sigue como va, el PLD se va a convertir en un partido de dinosaurios, un partido donde se va a convertir en un PRD cualquiera. Pero es que eso fue lo que nos enseñaron, Luis, eso fue lo que nos enseñaron los políticos anteriores. ¿Cuántos años duró Balaguer? Perpetrarse en el poder todas las veces posible para alcanzar a hacer historia, porque ya después que tú haces una cierta cantidad de años, ¿qué es lo que ocurre? Usted no tiene mucho. El mismo expresidente Leonel Fernández lo dijo una vez, que después que usted agota un espacio en el gobierno, usted no tiene muchas cosas que aportar. No. Entonces, pero él no está calificado para decir eso. Sí, pero, no, porque él lo dijo fue en el 90. Antes de probar la miel del poder. Exacto, sí, exacto, sí. No está cualificado. Mira, yo soy partidario de que acá nuevamente se sienten y se cambie la constitución y se haga una constitución. Otra vez. De la siguiente manera: usted va a durar 4 años en la presidencia, 8 años en la presidencia. A los 8 años usted no puede volver, ni a los 8 años ni nunca más en su vida usted puede volver al poder. O sea, 4 años y no, y 8. Más. 8 años y nunca más. 8 años. Le damos 8 años a este gobierno. 8. A los 8 años este señor no vuelve más. 8 años pienso, es tu idea y yo no soy quien para tratar de cambiártela, pero pienso que 8 años es demasiado. Pudiésemos copiar la de los Estados Unidos, que son 4 años. Santo, yo creo que Montilla se refiere a ese estilo. Cuatro años y luego te reeliges. Sí, pero tú puedes reelegirte, inmediatamente terminen entonces el segundo periodo, que serían ahí completando los 8 años, porque hay un hombre que puede hacerte un buen trabajo, pero también hay otro que te haga un tan mal trabajo que tú a los 4 años quieras. Es más, hay gente que tú a los 2 años quieres sacarlo. Claro, por eso te digo. Yo pienso fielmente y firmemente que el mejor presidente que hemos tenido en nuestro país, y de verdad quizás tenga... personas que me van a, obviamente... No, yo mismo te voy a hacer que trillar ahora, si tú me dices... Juan Bosch. Ah, no. No se puede psiquitrillar. Y perdonen. Por eso no duró mucho, porque sí. Por eso no duró mucho y lo sacaron de ver porque precisamente hizo un buen trabajo. Para mí fue excelente trabajo. Juan Bosch fue excelente todo lo que hizo. Yo pienso que el dominicano no está preparado para partidos, para presidentes que sean muy democráticos, que sean muy del pueblo. Lo digo porque primero sacaron a Juan Bosch, que venía con una trayectoria muy buena. O sea, si estamos hablando que si tú dejabas a Juan Bosch terminar el periodo que corresponde, iba a ser uno de los mejores presidentes. Lo que pasa es que ya él estaba afectando intereses internacionales. Así es. Intereses religiosos. ¿Qué pasa con este caso con Luis Abinader? Que entiendo que dentro de los errores que está cometiendo, entiendo que está haciendo un buen gobierno, es que es como que el pueblo no está cómodo con que un presidente sea como que escuche demasiado al pueblo, como que se dé al pueblo. O sea, criticamos al presidente ahora mismo porque ofrece muchas obras, criticamos al presidente porque gobierna vía Twitter, criticamos al presidente cuando se pone una camisa, las insignias de cualquiera de los cuerpos castrenses, los policías, de hecho, la fuerza aérea. De hecho, él es el comandante en jefe. Entonces criticamos todo eso, ¿me entiendes? Criticamos cuando de alguna manera le da una pensión a una gente que lo necesita. Entonces como que el dominicano no está preparado para ese tipo de gobierno. Bueno, pero quiero equivocarme, de verdad quiero equivocarme, pero óyeme, la línea está ahí, la historia está ahí. Claro. Entonces, la historia no se equivoca. Son cosas que desde nuestro punto de vista hay ciertas aristas que hay que ir cambiando e ir mejorando, pero desde el punto de vista de la juventud que tenemos, creo que nos dirían, hay cosas que ustedes no comprenden, no entienden, y por ahora no van a comprender hasta que sientan. Ok, pero vamos a seguir con un tema, hay un tema que pude leer que salió, vamos a tocarlo brevemente, que salió esta semana en los periódicos, de hecho fue portada, y es que las actas de nacimiento no hay que legalizarlas. Escúchenme bien, atención gobierno, como dicen por ahí, atención. Cuando promulguen una ley o promulguen cualquier proceso nuevo, infórmenle por favor a las oficinas gubernamentales, porque usted le dice a una de esas jóvenes, las actas de nacimiento sabemos que hay que legalizarlas para diferentes tipos de procesos, sí, ya sea pasaporte, sea para realizar bodas, matrimonios, entonces ya no hay que legalizarlo, usted solamente la solicita y eso viene con los sellos, tiene un código QR, el cual se puede escanear, pero cuando usted se desplaza hacia una oficina a hacer cualquier cosa, inmediatamente le dicen, no está legalizada. Y como ellos son los que están dirigiendo esa oficina, usted no tiene ni voz ni voto, infórmenle por favor que ya no es necesario. Y otra observación con respecto a eso. Cuando usted va a hacer cualquier proceso, ya sea de pasaporte o cualquier legalidad, le exigen que usted nueva vez vaya y solicite un acta de matrimonio. Cosa que ya usted tiene una y usted no ha vuelto a casarse otra vez. Que son datos que deben manejar las oficialías. Si usted se divorció, ok, usted viene a hacer un proceso y usted dice que Gumercinda Pérez es esposa suya. ¿Qué usted hace? Usted entra a su sistema, usted ve que José se divorció de Gumercinda. Mire, usted no aplica para esto. ¿Por qué? Porque usted se divorció de Gumercinda. Es tan sencillo como tener una base de datos actualizada para no estar poniendo huevos. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a hacer cualquier procedimiento, usted tiene que sacar un acta de nacimiento nuevo, donde yo no nací dos veces, yo nací una sola. Y yo no dejo de ser, y yo no dejo de ser hijo de mi papá, ni mis hijas dejan de ser hijas mías. Ahí es que vamos, el negocio gubernamental. Está bien, supongamos el negocio, pero evítele a una persona pasar tanto trabajo, cóbreselo en el impuesto. No, es que esa es la burocracia. Sí, pero cóbreselo en el impuesto y no lo ponga a pasar el trabajo. Dígale, usted va a hacer cualquier procedimiento, bueno, dentro del papeleo incluya un impuesto que diga revisión ante la Junta, por ejemplo. De hecho, pasaportes, que tengo esa queja, pasaporte, usted va a renovarlo. Y usted tiene que hacer el proceso desde cero, como si usted nunca ha tenido pasaporte. Pero ¿y por qué? Donde ya usted tiene algo que expiró un documento. Porque se supone que ya yo lo que voy a renovar. Yo creo que eso dependiendo del tiempo, dependiendo de los años. Por ejemplo, si tu pasaporte es del 2005, 2004. Lo que pasa es que los pasaportes duran 6 años, tienen un periodo de 6 años. Ajá. Usted va, antes de que se venza, faltándole un mes, 2 veces, porque tengo entendido que usted puede hacer la entrada a un país con el pasaporte en un periodo de 6 meses antes de vencerse. Luego de ahí ya usted tiene que agilizar el proceso para renovar su pasaporte. Cuando usted va a renovarlo, le dicen que hay que pagar el impuesto y hay que llevar todos los documentos otra vez. No, por eso te digo, lo que tengo entendido en esa parte es que nosotros no dejamos de ser hijos de nuestros padres, ni nos hemos casado, ni nos hemos casado otras veces, ni, o sea, no hay razón para que justifique el hecho de tener que sacar muchas actas. Ahora bien, hay procesos digitales que han cambiado a lo largo del tiempo y como forma también de actualizar la base de datos, eso imagino que puede ser también por ahí mismo, porque si tú te fijas en el MESID, en las universidades, el MESID le dio unas directrices a las universidades, que a las personas que vayan a solicitar los papeles, que traigan consigo un acta de nacimiento con fines de estudio o legalizada, no recuerdo bien, pero tienen que llevar un acta de nacimiento para actualizar la base de datos de las personas que están cursando algún tipo de estudios en las universidades. Entonces, viéndolo desde ese punto, quizás en el caso de los pasaportes, solamente en el caso de los pasaportes, porque lo demás entiendo que es demasiado. Cuando tú tienes que llevar un acta y que sea legalizada, si siento como que es demasiado. Cuando vamos a la universidad, nos exigen un sinnúmero de documentos, los cuales usted tiene que sacar tiempo, recopilarlos, juntarlos y llevarlos allá a la universidad. Un sinnúmero de papeles, todos sabemos cuáles son. Entonces, cuando usted va a graduarse, se supone que usted pasó 4, 5, 6 años en una universidad y tienen todos sus documentos. A la hora de graduarse, le solicitan un, ¿cómo es que se llama? De cuarto de bachiller. Un certificado de cuarto de bachiller, el cual usted tiene que ir a solicitarlo, donde yo te duro 4, 5, 6 años estudiando en una universidad, y a la hora de graduarse, usted tiene que solicitar el dichoso certificado. Si usted lo que necesita es impuesto o cobrar dinero por eso, póngame el impuesto de revisión de certificado, no que yo tenga que desplazarme donde está ese edificio con tantos tapones y pérdida de tiempo para yo solicitarlo físico. Pida revisión, cóbrame un impuesto por revisión, pero no me ponga a pasar trabajo. Exacto. Bueno, es que eso es parte de nuestra cultura y de nuestra burocracia, ¿cierto? El que hacer pasar trabajo al otro, de tal forma que tú tengas que gastar dinero, gastar tiempo, coger pique. Esa es la realidad de nuestro país. En otro orden, ahorita hace un ratico vi una publicación que decía de Farideh Raful, que aceptó, que dijo que había que tener 4 puntos claros para la aprobación de la ley de exención de dominios. En la cual me permito, con el permiso de ustedes, chicos, me permito a mí leerla un poco, donde entiendo que este tema, vámonos a unos anuncios y no, luego déjame, entonces, espérate, porque mejor hacemos la pausa cuando vengamos, déjame decir esto y hacemos la pausa cuando vayamos para entrar al tema. Bien. Bien. Pero según la señora Farideh, dijo 4 puntos que yo lo he visto y lo he dicho una y otra vez. Okay. Número 1, ¿cuál será la jurisdicción que lo va a conocer? Número 1. Número 2, ¿van a haber jueces especiales para conocer esos casos? Y número 3. Número 3, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el adquirir un bien ilícito? ¿Qué va a pasar con eso? Y número 4, por último, si va a tener retrospectiva a 20 años. Okay. No estaría mal que en un momento determinado, ya no tenemos el tiempo para socializar este punto, pero yo le decía al artista de la palabra, yo le decía, yo estoy de acuerdo con que se apruebe esa ley, pero que para aprobarse por reto obligación hay que tener jueces imparciales, jueces que no se vendan, no importa la cantidad de dinero que le pongan en un cheque. Y número 3, también que el mismo gobierno tiene que como sellar que el dinero que se recupere de esta ley de extinción de dominio sea exactamente para lo que el pueblo necesita. Porque lamentablemente muchas veces nosotros traemos en este país, tumbamos ley, traemos ley, tumbamos, traemos. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Tenemos, como decía Luis en uno de los programas, tenemos tantas leyes y ninguna se cumple. Vamos a un corte y retornamos. En breve. Repuestos El Morenito que Camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El Morenito que Camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift. Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era. Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio. Teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era. Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. Bien, señores, continuamos en su espacio en Sociedad y Teología. Nuestro tema del día de hoy, pica y se extiende. Violencia de género. Hay que explicar, perdóname. Espérate, deja que antes de entrar en lleno, el artista de la palabra ya está en el escenario. Aplauso para él entonces. Aplauso. Güey, mira, ¿por qué fémina? Tú ves, ahí hay violencia de género. Lo que pasa es que fue la diferencia estuvo en el ruido del aplauso. El ruido del aplauso. Artista de la palabra, preséntese, diga buenas tardes a su público. Señores, buenas tardes, país, República Dominicana por demás. Y como siempre a todos esos hombres y mujeres de bien que hacen que vivamos y convivamos en un país más habitable. Así que Dios bendiga a todas esas mujeres, esos hombres que con el fruto de su trabajo, esfuerzo, tolerancia, capacidad, hacen que vivamos en una República Dominicana mejor. ¡Wow! Por eso le dicen el artista de la palabra. Dios santo, oye eso. Estoy intimidado. ¿Estás? Intimidado. No, yo, cualquier cosa yo salgo, ¿eh? No tengo problema con eso. ¿Pero y por qué? Bien, señores, tenemos este tema, violencia de género. Y yo voy a decir cuál es la primera. Yo entiendo que hay que comenzar por algún lado. Claro. Pero para mí hay una violencia de género y es en contra de los hombres. ¿Por qué tú dices que hay una violencia de género en contra de los hombres? Sí, mayoría, o sea, por ejemplo, hay una oficina que se llama la Secretaría de la Mujer o el Ministerio de la Mujer. Que pienso que no hace muchas cosas. Está bien. Pero ¿y por qué entonces no hay también un ministerio del hombre? ¿Eso es violencia de género? ¿Tú crees que eso es violencia de género? ¡Claro! Eso es exclusión, no violencia de género. O discriminación. ¿Cómo es? Eso es discriminación. Eso es violencia de género. Cuando nos referimos a violencia, es primero el acto de la palabra que va en contra del género. Bien. También el acto violentar, ¿verdad? O sea, violentar, estamos hablando de violentar algún tipo de derecho, algún tipo de derecho del ser humano. Pero y si la mujer entonces tiene un derecho a una secretaría para ir a quejarse cuando el hombre le pone el puño, ¿por qué el hombre no tiene un ministerio, el ministerio del hombre, donde el hombre también va y se queja? ¿Tú sabes por qué? Porque el sexo siempre que ha sido un poquito más débil en el sentido, entre comillas, ha sido la mujer, siempre ha sido maltratada, siempre ha sido vituperada, por ende se creó ese ministerio para ayudar a aquellas mujeres que tenían un tipo de inconvenientes, problemas del hogar, y para salir hacia adelante. Por eso te dije a ti que no creo que ese ministerio esté haciendo lo suficiente para la mujer. Pues claro que sí, porque ahí está asterisco qué sé yo cuánto. No simplemente, lo que pasa es que el Ministerio de la Mujer no debería enfocarse simplemente en violencia de género. Debería enfocarse también en aquellas mujeres que desean salir hacia adelante, una ayuda para ellas, un espaldarazo ante esas mujeres que son madres y padres a la vez. Eso creo que debería ser el y los padres que son los hombres, los padres que son, valga la redundancia, los hombres que son padre y madre de sus hijos. ¿qué hacemos con ellos? Tú sabes que no es lo mismo. Mira, mira, permítame intervenir. Para mí, el tema de ponerle un apellido, diríamos que hacer un estereotipo, no sé, clasificarlo con qué violencia contra la mujer, contra el hombre, contra la niñez, para mí sería como más eficiente abordar la violencia desde la causa, desde los patrones de formación, los patrones conductuales, los patrones culturales que por generación pues vienen arraigados en la cultura no solamente dominicana sino de muchos países. Para mí sería como más eficiente y el Estado dominicano pudiera alcanzar un mayor resultado, una mayor eficiencia, si le quitáramos el apellido y abordáramos la violencia. ¿Cuáles son esos patrones culturales, esos patrones de generacionales que vienen arrastrando, que traen como detonante la violencia? Porque la violencia más bien es un resultante, es el resultado de... Sí, porque, yo estoy de acuerdo contigo. Y perdóname. Eso es el resultado de... Porque no todos los hombres son violentos, ni todas las mujeres son violentas. Entonces vamos a partir de dónde radica, qué lo genera. Y por otro lado, ya terminando la idea, esto lo voy a decir con mucho cuidado porque respeto mucho a la mujer, pero el tema como de significar a la mujer como el sexo débil, a mi juicio lo que hace es que la revictimiza porque podemos poner muchas mujeres ejemplos en términos de su formación en el hogar, de cómo conducen sus hogares, los hogares monoparentales, mujeres que no discriminan el tipo de trabajo para ejercerlo. Cuando digo no discrimina es que no dicen ese trabajo es duro, es difícil, sino que lo ejercen como un ser que en términos de si es débil o fuerte, no, tú no estableces ninguna diferencia, claro. Sí, pero lo que yo en ese sentido, mi estimado, estoy muy de acuerdo contigo, pero si tú entras ahora mismo, míralo ahí, si tú entras a Google y pone violencia de género, no pone violencia de la mujer hacia el hombre, sino que todas las imágenes, míralo ahí, todas las imágenes que presenta es exactamente la presencia del hombre. O sea, me parece que el feminismo ahí está a flor de piel. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen las feministas en sus cantos? El violador... eres tú. Sí, que no fue culpa mía. Ah, que no era mía. Si quieren, busquémosla en YouTube. No, así mismo está mía, la canción de la feminista. Y entonces ahí ponen, como usted decía, a todos nosotros los hombres nos ponen como violentos. Todos los hombres somos violentos. Bueno, tal vez, habría que revisar bien las estadísticas, pero tal vez... esto es una opinión, ¿no? Tal vez esto obedezca a los datos que han arrojado las estadísticas. Tú sabes que las estadísticas, las decisiones estadísticas se alimentan de los valores más predominantes. Posiblemente los mayores casos de violencia de género, de un género a otro, lo han protagonizado, y aquí no podemos ignorar esa verdad, los hombres contra las mujeres, que se pudiera incluir, porque hay uno, dos o tres casos posiblemente aislados. Que sean de mujeres hacia hombres, sí, pero posiblemente sea porque el gran universo estadístico, quien predomina en este tipo de actos violentos, son los hombres contra las mujeres. Pero vuelvo a donde comencé, ¿qué produce esa violencia? No ataquemos la enfermedad, vamos a atacar causa. ¿Qué causa esa enfermedad? Cuando tú vas a un médico, lo primero que te hacen es un examen y diagnostican qué tiene, pero con el saber y alimentar... Mira, yo pienso un poquito raro con esto, porque incluso cada caso de violencia, de actos que se dan violentos, Para mí lo que hacen es promover más la misma violencia. Sí, lejos, estamos de acuerdo. De solucionar, de buscar una solución. Y es un mal colateral. Es un mal. Ahí es que en las últimas semanas han pasado 6 mujeres muertas a manos de sus parejas. Pero dice Laje, dice Agustín Laje, que entonces no hay tal feminicidio, si tú superas, yo no dije feminicidio, ¿o sí? Ok, disculpe. Mira, ahí es que voy. Disculpe, señor, entonces. Señor, mira, que pienso firmemente que este tema de la violencia de género tiene una causa y un efecto, como bien decía el señor de la palabra, ¿verdad? El artista de la palabra. Usted se va a unir a ese corito. Me voy a unir. Hay que unirse. Al único coro que yo no quiero que tú te unas es el coro de apostolísimo. No, claro que no voy a ir. Así mismo. Bien. Pienso que tiene causa y efecto. Las causas son cuando eso mismo, primero las noticias alimentan ese proceder. Eso es lo primero. Creo que estamos en una sociedad que está vacía. Antes que todo, necesita de Dios. Una sociedad que necesita exclusivamente de Dios para poder sobrellevar, para poder buscar una solución viable ante un problema que nos arropa, que es la violencia de género. Otra causa sería también el hombre como tal, el machismo intrínseco que posee. Eso también sería una causa. Ahora, el efecto son muchos. Los efectos colaterales que conllevan a una violencia de género, obviamente, son niños sin su madre, también sin su padre, porque a su vez ellos matan a sus esposas, o la esposa también mata, porque también se ha dado ese caso, a su pareja. Ella también tiene que ir a la cárcel, por ende quedan niños huérfanos. Esos niños crecen sin padres y son futuros delincuentes, lo que nos conlleva entonces a un efecto dominó de nuestra sociedad. Yo tengo una idea un poquito distinta. Sí, un poco distinta, un poquito más radical. Parte del mismo problema que vemos como vemos en los hogares como violencia de género, también se da, señores, por el mismo ambiente que estamos viviendo. Hay una canción que habla que el deseo de pertenecer pone el débil a desfallecer. El deseo de pertenecer pone al débil, al que no tiene nada en la cabeza, a gastar todo para poder entrar en el círculo. Sí. A esto sumo que hay muchas mujeres que pertenecen a la causa del problema. Sí. Vamos a poner varios ejemplos. Primero, hay un señor que se va a trabajar porque cumple o intenta cumplir medianamente, vamos a ponerlo así, medianamente con su responsabilidad como hombre en la casa. Pero entonces la mujer en este caso toma otras riendas, toma otro camino y es de las mujeres que van a la calle, que van a beber, que dejan a los hijos con fulano y fulana y fulana. Entonces, eso crea también un problema de ego también en el hombre, cuando el hombre se da cuenta que esta situación está pasando en su casa y que no tiene cómo controlar. Mira, ¿entiendes? Entonces, ahí eso también, y esa parte quizá no tiene que ver directamente con la violencia que puede ejercer un hombre con decir que esta mujer es mía y que si no es mía no es de nadie. No, estamos hablando una causa directa que no tiene que ver con que un hombre ejerza la violencia de manera primaria en la casa. Es incómodo cuando tú de alguna manera ves que hay mujeres, y eso es como a flor de piel en los barrios. ¿Sí? Las mujeres tienen 1, 2, 3, 4 hombres que de alguna manera lo mantienen. Aunque también pasa con los hombres. Y se ha vuelto en los hombres algo normal. No, sí. Si tú no tienes una querida, pues entonces tú no estás dentro de la normalidad. Entonces, Cuando de alguna manera esto pasa también en el hogar, que las mujeres entonces toman este tipo de situaciones, este tipo de caminos, óigame, también es eso pertenece a las mismas causas que puede llevar a que la pareja pues entonces ejerza la violencia. Yo creo que el Estado ha fallado. Sí. El Estado ha fallado porque las políticas públicas encaminadas a aparentemente normar, regular, corregir, no, ni siquiera voy a usar la palabra erradicar, sino más bien prevenir, han fallado. Se ha creado... No es prevenir, yo creo que... Yo entiendo tu posición y disculpa que te interrumpa. Creo que este problema ha pasado de prevención a reacción. A regresión. Tiene que haber régimen de consecuencias agresivos para situaciones como estas. Porque se ha intentado prevenir. Tú sabes que hay muchas campañas que se han hecho a lo largo de los años para prevenir este mal. Pero por eso digo que el Estado ha fallado y sería bueno llamar al Estado a una revisión de sus políticas públicas en torno al tema. Porque, por ejemplo, se ha creado el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué no crear un Ministerio de la Familia que sea más estructural, sea más integral, sea más completo? Se han creado a través del Poder Judicial las órdenes de alejamiento y las medidas que aíslan. Salió un señor diciendo que el remedio para eso es las órdenes de alejamiento y que eso funciona. Sí, funciona, pero por eso digo que hay que revisar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque puede que funcione, pero no la envíe con la misma mujer. No le envíe la orden de alejamiento al posible victimario. ¿Cuánto costaron para el Estado a través de la licitación que se hizo para el grillete electrónico? Vamos a implementarlo no solamente con aquel que le dicten una medida coercitiva, sino con aquellos que son objeto de alarma ante una posible eventual agresión contra la mujer. O sea, en uno de los casos, y ya finalizo, de los casos más sonoros en esta semana en torno a este tema, fue el hecho de, creo que fue en Puerto Plata, que un hombre mató a la suegra e hirió al hijo. Fue aquí en el... Bueno... Fue muy batido, fue muy sonado. Exacto. Entonces, supuestamente ellos venían ambos desde Hogares Crea. Ella se recuperó, él al parecer no llegó a recuperarse del todo. Aparentemente aquí había una especie de consentimiento, a pesar de que ya había manifestado signos de violencia. Pero tenía una orden de alejamiento. Pero el hombre rodeaba la zona y caminaba sobre la zona y... se vino a llamar la atención sobre este caso cuando ya sucede la tragedia. Entonces, por eso digo, hay que revisar el plan. ¿Qué plan tiene el gobierno? ¿Qué plan tiene el país en torno a esto? Alimentado de la corriente globalista, que es otro tema, de que la mujer es el sexo débil, de los temas de igualdad de género. Señores, esos son clichés. Sí, cosas que realmente no es el núcleo, no es el centro de lo que puede provocar, lo que puede producir una verdadera solución a un mal que es latente en la sociedad. ¿Tú sabes qué yo creo? ¿Por qué ha venido la violencia? ¿Y quiénes son los culpables? Las familias. Las familias. Porque cuando yo tengo matrimonios sanos, vamos a tener hijos sanos. ¿Aló? Te contradigo, no, y perdóname. Perdóname. No quiero culpar a la familia. Vuelvo al principio. Aún los matrimonios sanos deben ser impulsados por el mismo Estado. Tú no me vas a hablar a mí de un matrimonio sano donde... que hace el gobierno, que hace el Estado, cuál es la educación que está recibiendo. Es que todo se lo damos al Estado, no, y al gobierno. Pero el Estado es el gerente. O sea, no es que el Estado es el cuerpo ejecutor. Me refiero a que el Estado es el que impulsa, el que es el que traza las pautas para que todas las actividades, toda la sociedad camine a la par. O sea, yo no puedo culpar a la familia, pero esa familia tiene normas, tiene reglas. Y cuando tú me hablas de la familia... Poca, ¿a quién culpo? La mayoría de la familia, mira. ¿A quién culpo de la familia, por ejemplo? A los padres, al matrimonio. Pero que... ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué yo culpo al matrimonio? Porque es que a la hora en punto, y Lucien decía, nos hemos alejado de Dios. Sí. A la hora en punto que yo me acerque más a Dios, no como un religioso, oye bien, no como un religioso, sino como una relación de padre a hijo. Yo no puedo acercarme a Dios como un religioso hipócrita. Y ser religioso, tener el saco y la corbata, el domingo que me toca predicar, y cuando termino de predicar, entonces le bajo el puño a mi esposa. No, es que yo debo de ser uno con Dios. Y cuando yo sea uno con Dios, entonces yo voy a amar a mi esposa. Oye bien, primer principio de las Sagradas Escrituras. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es bíblico, claro. Sí. Oye bien, primer principio. Los hombres en este tiempo, muy poco, estamos amando a nuestras esposas. ¿Por qué? Por algo que decía Luis. Porque me estoy dejando llevar por la misma circunstancia del sistema que dice que yo cuando salga de aquí tengo que irme a encontrar con un amante. Pero el mismo sistema, porque, señores, para nadie es un secreto. Hay una famosa comunicadora que ha ido, que sea un experimento social, esos son otros 500, pero ella ha ido a muchos programas y ha dicho públicamente, sí, yo tengo mi amante, yo tengo mis amantes. Influye en entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como hombre me alejo de los principios de Dios, dejo de amar a mi esposa. Así es. Y no suplo para mi familia. Pero cuando mi esposa se aleja de los principios bíblicos, no extiende, no existe el respeto. Cuando una familia, cuando una pareja de esposo, y ejemplo hemos tenido muchísimo, y tú lo has visto, Montilla, tú tienes que resaltar que el hecho de que tú sigas al Señor no te hace mejor esposo. O sea, tú tienes que resaltar también esa parte. Hay muchas personas, familias estables que están fuera de la iglesia. Sí, familias, pero por eso te dije, Lógico, es para que también mantengamos ese tipo de equilibrio. Porque a veces nosotros como evangélicos queremos entender de que allá afuera no está... No he dicho eso. Hay matrimonios afuera que son ejemplos. Claro. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De principios cristianos. De principios. No, y olvídate de los principios cristianos. Olvídate de los principios cristianos. Pero vienen de principios, mira, pero vienen de principios morales. Principio universal. Porque cuando yo tengo... ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijas? Van a hacer de una u otra forma lo que yo veo, lo que ella ve. Pero mira, yo creo que es un tema amplio y como que limitarnos a responsabilidad a una sola franja es complicado. Porque, por ejemplo, ¿qué tanto ustedes creen o cree nuestra audiencia que influye, por ejemplo, el contenido musical que escuchan nuestros hijos? Demasiado. ¿Qué tanto influye en el comportamiento de los llamados de hoy en día influencers? Sí. Pero oye, ¿quién está ganando un globo de oro? Toquilla. No, espérate, no. Hay Montilla. Déjame, vamos a organizar la idea. Organiza. No confundamos su talento. No confundamos su talento, su habilidad, lo que ella sabe hacer con lo que estamos hablando ahora mismo. porque ese tipo de personas, Bad Bunny, el Alfa, aunque no llevan un mensaje que nosotros queremos que lleven, no es que no tienen capacidad para pero es que lo están distorsionando. No, pero es que lo que se está premiando no es la distorsión, es el talento, como tú estás haciendo las cosas en ese punto. Porque o sea, que la calentura vaginal es lo máximo. ¿Premiaron la calentura vaginal? No la premiaron. No, perdóname. O sea, no sé si tú comprendes, no sé si tú lo has escuchado, si tú has tenido algún contacto con este tipo de premios, pero premian el talento natural de la persona, de cómo hace las cosas. Si la canción como tal, pero hay un renglón. Pero no hay un metamensaje ahí, Luis, cuando para la misma sociedad, que una gente que canta canciones depravadas, no importa cómo lo haga. Entonces una pregunta, cuando Juan Luis Guerra dice el pececito, quisiera hacer un pez, entonces tú entiendes que esa canción no es depravada. Pero es literalmente poética. Pero es poético. Sí, déjenme, ustedes no me dejaron terminar la idea. Termine. Tiene razón. Señores. No, ya tenemos que salir. Y ya hay que ir acabando esto. En ese sentido, es lo que la sociedad consume. Exactamente. Es lo que la sociedad quiere, es lo que la sociedad demanda. Nosotros mismos, aunque bajo los más estrictos niveles éticos y morales, estamos haciendo un programa de contenido, buscando que la sociedad nos consuma. A lo que yo me refiero es a que debe haber reglas. Claro que sí, normas, lo creemos. Líneas, y eso parte de manera descendente, o sea, no debe partir de la familia hacia el núcleo, hacia el Estado, debe partir del Estado como garante de un buen comportamiento colectivo, porque recuerda que el Estado, y ni siquiera estoy hablando del presidente, estoy hablando del Estado, de quien trace las líneas del país en el momento. El Estado, es Estado del evangélico, del no evangélico, del ateo, del no ateo, del que cree, del que no cree, y definitivamente todos nosotros necesitamos vivir en un clima totalmente lejos de la violencia. Así es, señores. Ya es hora. Hemos llegado al fin de este programa. Espero que sigan disfrutando de Neutral FM, y esto fue En Sociedad y Teología. Así que muchas gracias. Bye, bye. Y los esperamos el jueves que viene. Un placer. Bye.